Lo segundo que queremos referenciar es sobre el Sistema Nacional de Ingresos. Como ustedes saben, el sexto pleno del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela, reunido el pasado 15 de junio, aprobó un pronunciamiento en favor de respaldar el actual Sistema Nacional de Ingresos, que se propone la tarea fundamental de encontrar equidad y justa distribución en el ingreso y en el acceso de los jóvenes a un cupo en la universidad. En esta perspectiva, nosotros pensamos que el Sistema Nacional de Ingresos avanza en la dirección de democratizar el ingreso a las universidades, de derrotar las mafias que hoy trafican con los cupos de los jóvenes en las universidades. Históricamente, el Sistema Nacional de Ingresos Justo para la Juventud Venezolana ha sido una bandera de lucha que ha elevado la Juventud Comunista de Venezuela en toda su historia y en toda su etapa de lucha política por los derechos de la juventud venezolana. Así, queremos también respaldar la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde reafirma y donde ratifica el Sistema Nacional de Ingresos y al cual hoy pretenden las universidades autónomas en el país oponerse, con los consejos universitarios señalando que ellos no van a reconocer ni la decisión del TCJ ni siquiera el Sistema Nacional de Ingresos. Desde la Juventud Comunista de Venezuela denunciamos la feroz campaña que hoy han emprendido todas las autoridades de esas universidades autónomas, manipulando a el pseudo movimiento estudiantil y a las pseudo organizaciones estudiantiles, dirigiéndose y movilizándose a la calle. En esta perspectiva, nosotros, como creemos firmemente de que efectivamente el Sistema Nacional de Ingresos es una forma planificada y central para poder alcanzar la justicia en el tema de la educación universitaria, también hemos convocado a la juventud venezolana y a todas las fuerzas políticas a organizarnos en comité de defensa de los bachilleres con el cupo. Todo bachiller que haya sido asignado a una universidad en el Sistema Nacional de Ingresos debe organizarse y debe salir en defensa de sus derechos. Hoy la principal tarea es derrotar a esas autoridades que se amparan bajo el paraguas de una ley de universidades que es marco del puntofijismo y que en nuestro país lo que hizo fue acentuar el carácter rentista de nuestra economía y desmontar la cientificidad de nuestra educación en Venezuela. Es que esas organizaciones estudiantiles que hoy se encuentran movilizadas frente al Tribunal Supremo de Justicia están siendo manipuladas por las autoridades y son parte constitutivas de las mafias que históricamente han traficado con el cupo de los estudiantes y de los bachilleres. Es una farsa el ampararse bajo una falsa discusión de la calidad de la educación y de la elitización de la educación, bajo la cual ellos defienden hoy una supuesta autonomía universitaria. Nosotros de la Juventud Comunista de Venezuela también hemos reafirmado la necesidad de luchar por la autonomía universitaria, pero la autonomía para la libre investigación, la autonomía para defender los derechos de la juventud, no la autonomía para decidir dentro de un claustro del Consejo Universitario y de la Federación de Centros Universitarios sobre a qué estudiante le corresponde entrar en determinada carrera. Lo que nos jugamos nosotros hoy es la capacidad de trascender nuestro actual sistema económico y el carácter rentista de nuestra economía. Porque a partir de un proceso de centralización de la planificación sobre qué estudiantes van a ingresar a la universidad y en qué áreas específicas de la formación académica deseamos formar nosotros a nuestra sociedad, en esa medida estamos avanzando en la dirección de poder efectivamente superar los problemas que tengamos nosotros en el país. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que efectivamente hoy el paraguas de una ley de universidades que se aprobó en 1970 y que es herencia del marco puntofijista es sobre la instancia en la cual se están apoyando las autoridades académicas y las organizaciones estudiantiles para desconocer lo que el Estado venezolano y las instituciones del Estado venezolano han identificado como la necesidad de establecer
una centralidad sobre el Sistema Nacional de Ingresos, apoyado en tres cosas. Uno, el índice académico. Dos, la condición socioeconómica. Y tres, la territorialidad. Nosotros creemos que estos tres criterios y estos tres principios han sido históricas luchas, porque es que la universidad y la educación pública debe servir y debe ser parte para aquellos jóvenes que tienen más necesidades. Los jóvenes que no pueden pagar una universidad privada dentro del Sistema Nacional de Ingreso deben tener expresión concreta. Y nosotros creemos que efectivamente este Sistema Nacional de Ingreso avanza en esa dirección. Por eso, oponerse hoy al Sistema Nacional de Ingreso es ser partícipe y parte de lo que es una sociedad de cómplices y de las mafias universitarias en todas las universidades del país, que discuten el tema de un cupo, que venden los cupos a los estudiantes y donde le niegan el derecho a una inmensa cantidad de jóvenes de los liceos públicos que hoy no tienen presencia en las universidades públicas del país. Con este Sistema Nacional de Ingreso, el 80% de los jóvenes que han ingresado provienen de los liceos públicos. Y eso es una conquista histórica que nosotros estamos en la obligación moral y política de defender como organización juvenil y como organización del Partido Comunista de Venezuela.